Vamos a irnos con otra información, licenciada, porque también hubo movimientos policiales en la ciudad. Hoy por la mañana, una camioneta le invade el carril de derecha hacia izquierda en la avenida República por calle del Salvador en Santana a un microbús. Y pues bueno, ahí hubo un accidente. ¿Usted tiene los datos? Pues ahora sí que... ¿Un accidente nada más, no? Sí, al final fue una camioneta CRB. CRB. Ahora sí que le cerró el paso a los de a un conductor de la empresa Jardines, Servicio de Transporte Jardines. Pues el conductor ya no tuvo tiempo de frenar para evitar el choque y golpeó a la camioneta CRB en la parte trasera. Pero quien fue el culpable es el chofer de la camioneta CRB. Bueno, vamos con otro robo también que se dio de un vehículo. Pues fue reportado como robado y elementos de la policía estatal preventiva aseguraron a este vehículo Chevy en las inmediaciones del malecón de la ciudad, cerca de lo que es el parque de Moscovó, en donde, pues bueno, tras practicar la revisión de rutina al vehículo, checar los datos en Plataforma México, checaron que tenía el reporte de robo, lo trasladaron a la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, el conductor, el propietario de este vehículo, aseguraba que el vehículo estaba legal y que no tenía ningún problema, y decidió acompañar a los elementos de la policía estatal preventiva para el deslinde de responsabilidades. Hasta este momento, la Secretaría de Seguridad Pública no ha confirmado si realmente es un vehículo robado o no, pero bueno, el operativo se dio en el malecón de la ciudad esta tarde. También déjeme comentarle que la Fiscalía del Estado informó a través de un comunicado de prensa, el primer comunicado de prensa que mandó, que se aseguró un auto que estaba con el reporte de robo. La Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado de prensa esta información el día de hoy. El vehículo robado es un vehículo Golf que fue hurtado el 18 de febrero del año en curso en el barrio de San Francisco. Los hechos fueron denunciados por Jorge Raciel González Escalera y asentado en el expediente AC segunda 2016-2432 por el delito de robo a vehículo en contra de quien o quienes resulte responsables. González Escalera dijo al representante social ser legítimo propietario de un vehículo Golf de la marca Volkswagen color verde olivo modelo 1991 con placa de circulación de HK 2275 del estado, y como seña particular tiene tapones de fibra de vidrio en las puertas. El afectado indicó que el jueves 18 de febrero del presente año, en la noche, como de costumbre, dejó estacionado su vehículo a las puertas de su hogar situado en la calle Rivas Palacios, entre 10 y 10B del barrio de San Francisco de esa localidad, por lo que al día siguiente pues salió a abordar su automóvil, percatándose que ya no estaba, motivo por el cual denunció los hechos. En este contexto, el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones se abocó a las diligencias legales, dando como resultado que el jueves en horas de la tarde los agentes ministeriales detectaron el citado automóvil en la vía pública en la colonia San Mulá de esta ciudad capital. Aún y cuando el vehículo fue pintado de negro y cambiada las placas, fue identificado y trasladado a los patios de esa institución para los fines legales correspondientes. Posteriormente fue entregado a su propietario, en tanto que el Ministerio Público para la atención del delito de robo continúa las investigaciones de ley para el total esclarecimiento de este robo de este vehículo. Vamos a irnos también con imágenes, Marilena. Hoy por la mañana llamó la atención de la gente que circulaba por el primer cuadro de la ciudad. En la calle 10 estaba la ambulancia de la Cruz Roja y todos, ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que una mujer que iba a estos cursos de costura y bordado a la tienda de venta de telas y tejidos, la Parisina, pues una mujer desmayó al interior de este comercio, por lo que tuvieron que llamar a la ambulancia de la Cruz Roja, quien llegó de inmediato para prestar los auxilios a esta mujer. Al final fue atendida al interior de ese negocio en la Parisina y pues bueno, solamente se trató de un desmayo. En el primer cuadro de la ciudad también hoy por la mañana pudimos captar estas imágenes en donde, pues bueno, los guaruras de Salvador Farías, es alcalde de Candelaria, pues siguen haciendo de las suyas, como ahora sigue como todo típico guarura pasado de lanza, estacionados en doble fila, valiéndole gorro, atravesando camioneta que tiene más facha de narcos que de otra cosa, que de guaruras. Pero bueno, al final, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los estuvieron correteando, se pusieron ahí medio rejegos en algún momento, pero al final movieron el vehículo que, como te digo, estaba mal estacionado en el parque principal. Ayer presentamos un delincuente que fue asegurado en un centro comercial por robo. ¿Qué pasó con él? Es una, ¿cómo se dice? Es ave de, ya ahora sí, pájaro que, de cuentas. Pájaro de cuenta, tiene su historial. Sus iniciales son FJCP, de 48 años de edad.
de oficio mecánico, soltero, pues quién va a querer casarse con él a la madre, ni siquiera a juntarse. Ni regalado. Vive en la unidad habitacional Fidel Velázquez y ayer lo aseguraron porque robó 3 candados, 2 brochas, una calculadora científica y un paquete de bolígrafos. Pero eso no es todo. El miércoles ya había robado una sucursal de Bodega Aurrerá, pero como lamentablemente y como siempre lo hemos dicho, a estas empresas, a estas tiendas, pues a nivel nacional, no les conviene traer a su representante legal, pues ayer el Ministerio Público tuvo que soltarlo de nueva cuenta y créanme, y se los aseguro, que la próxima semana esta persona va a volver a ser detenido en las inmediaciones de esas tiendas o ahí en el mercado donde siempre se le ve. Sí, sí, al final no es reincidente porque no ha sido juzgado, condenado, no, la reincidencia no existe, es un rata constitutinario. Así es. Constantemente hace lo mismo, así es determinado por la ley y mientras no haya quien lo denuncie y que presente las pruebas y que no... Y que puedan judicializarlo. Pues que, es que al final el monto de lo robado, lamentablemente, no alcanza, no excede los 60,000 pesos por tal motivo, la ley lo protege. ¿Sí? Y lo que busque es la reparación del daño y con que devuelva el candado y las brochas que se robó. Listo. No ha pasado absolutamente nada. Para volver a hacer lo mismo. Para poder, como lo ha venido haciendo. ¿Sí? En las últimas semanas. ¿Sí? Y que queda ya de antemano ahí en los, ahora sí que en las estadísticas de los robos. Exacto. Bueno, vamos a irnos con información de... pues ya ve que el día de ayer le presentamos esta denuncia por parte de padres de familia de la Escuela María Lavalle Urbina en Zamulá, que estaban denunciando una fosa séptica que se está rebosando y obviamente el drenaje del fraccionamiento que se encuentra contiguo a esta escuela ahí en Zamulá, que también su drenaje lo tienen conectado a la escuela. Pues bueno, el día de hoy, ahora sí que el secretario de Educación de la SEDUC, Ricardo Medina Farfán, habló sobre este tema, que ya lo están atendiendo para evitar que se vuelva un foco de infección y que pueda contaminar a los niños con alguna infección. Pues bueno, se está atendiendo esta problemática de la Escuela María Lavalle Urbina en Zamulá. Escuchemos lo que dijo, porque es la mitad de la entrevista, el licenciado, la primera parte, y luego vamos con la otra, que también habló de otra escuela. Vamos con la primera parte. Fueron ya a revisar el personal técnico del área de infraestructura, ¿no?, y el área de básica. Ya ahorita se determinó las acciones que se van a realizar y esperamos estar en breve, en esta próxima semana, de hecho, arrancando las acciones para rehabilitarlo. Ahí adicionalmente hay un tema donde hay unas filtraciones que se tienen. Bueno, pues la idea es resolverlo integralmente todo, ¿no? Oiga, secretario, y el caso de ahí mismo de la escuela, que hay un desagüe que viene del fraccionamiento que se encuentra a espalda de la escuela y que da todo el agua de la calle hacia el interior de la cancha deportiva. ¿Qué van a hacer en este caso ustedes? Bueno, eso lo estamos revisando, ¿no? Ahorita estamos realmente trabajando el tema de la fosa séptica, ¿no?, para ver cómo darle solución. Pero bueno, al final el compromiso es atender integralmente todos los planteles, ¿no?, y obviamente resolviendo las necesidades particulares que tienen. Hay que tener claro de que, bueno, hay muchas necesidades en todos los planteles, estamos tratando de atenderlas poco a poco en todas, priorizando las más urgentes, pero bueno, se están atendiendo y cubriendo en todas. Ven a visitar PC Hox. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hoxa, tu tienda de cómputo de confianza. Restaurante Chano y Chon invita al público en general a visitarlos en su nueva dirección. Calle Fernando Montes de Oca, Centro Comercial Satélite, Colonia Fobi. Ven y disfruta de su deliciosa variedad de platillos. Pizza de pastor, quesos fundidos al gusto, tacos de rachera, pastor y res y mucho más. Teléfono 81-110-66. Te esperamos. Ven al sabor del restaurante Chano y Chon. Bueno, pues está la información también respecto al tema de la escuela Juan de la Cabada Vera, tal vez que al director también lo cesaron porque pues ahí se puso al brinco con los padres de familia. Pues bueno, respecto a ese tema, dijo que aproximadamente un mes se va a llevar la investigación administrativa y para mientras será cesado el director de esta escuela hasta que no se concluya la investigación y pues se pueda determinar si hay su responsabilidad o no. Escuche usted lo que dijo Ricardo Medina Falfán respecto a la escuela Juan de la Cabada Vera y su director que fue cesado a petición de los padres de familia. Bueno, en ese caso
caso del maestro fue suspendido, ¿sí? Es importante aclararlo, no se le ha cesado, está simplemente suspendido de las funciones docentes que realiza frente al grupo, esto para permitir que se realice una investigación. Ahorita estamos, pues, de una otra manera requiriendo la presencia de los padres para que, pues, obviamente formalicen los señalamientos que existen. Se ha tratado de mediar en el caso, pero evidentemente hay una circunstancia ahí donde, pues, no se ha dado una buena comunicación, no se han dado un buen sentido finalmente que permita de una manera dirimir esto. Y por otra parte, pues, hay señalamientos muy concretos que ahorita lo que buscamos es que se formalicen para evidentemente realizar la investigación sobre estos hechos y poder determinar, pues, el grado de responsabilidad que pueda tener este maestro. ¿Cuánto, ¿no?, tiempo llevaría? Nos lleva entre 1 mes a 3 meses, ¿no? Seracam, Centro Radiológico de Campeche. Te ofrecemos los servicios de resonancia magnética, laboratorio de análisis clínicos, tomografía, rayos X, ultrasonido 3 y 4D, densitometría ósea y mastografía. Estamos ubicados en Avenida Circuito Baluartes 155, Barrio de Santana. Teléfono 981-116-1139. Seracam, Centro Radiológico de Campeche. Consiente tu vehículo con nosotros. Ven a Clean Car, estética automotriz, lavado a presión, estética de motor, encerado, detallado de interiores, servicio 100% profesional. Venga con los expertos. Estamos en calles El Chacanillo, entre Avenida Gobernadores y calle Tamaulipas. Haz tu cita al 981-135-60-52. Clean Car, quiere a tu auto. Vamos a irnos con estos aspectos de la calle Tabasco, ahí en el mercado, ¿eh? Ya ves que ya la pasamos 20,000 veces. Horrible esa calle, de verdad, no sé qué piensa el presidente municipal, es una arteria principal. No es tu responsabilidad, no entiendes, tú eres terca. No he dicho nada, señor presidente municipal. es que no es mi responsabilidad, bronca del gobierno del estado. Es que esa obra la hizo precisamente el gobierno del estado cuando hicieron la remodelación de lo que es el parque de la Alameda. De que la Alameda. Por cierto, ajá, hoy vi unas fotos en la red de Freddy Correa, un saludo para mi amigo Freddy Correa de TRC, que ya se descascarió toda la pintura, la caja de pintado tiene un año, ya se descascarió. Bueno, cuando hicieron esa obra, rehabilitaron todo el circuito de Pablo, de la Avenida, la plaza Francisco de Paula Toro, que es mejor conocido como la Alameda. La Alameda, exactamente. Pero que se rompe la calle, ¿por qué se rompe la calle, Marina? Porque los locatarios de la sombrilla tiran el agua. Tienen conectado su drenaje a la calle. Sí. Y es el motivo por el cual está rompiéndose cada rato la calle. Y pues obviamente el paso de los vehículos pesados, como es el transporte público, han continuado rompiendo la calle. Ojalá y que la repongan porque es patrimonio cultural de la humanidad. Es el primer cuadro de la ciudad. Pues digo, no se van. Abraham, pero deberían imponerle sanción. Exactamente, porque mira, otro lugar que... Siempre me hago la pregunta, bueno, ¿qué espera el ayuntamiento o la autoridad encargada? Saliendo de la Fidel, antes de llegar a las vías, hay unas carnitas muy sabrosas. Ah, sí. Bueno, en esa calle, papito, se hace un ollán tremendo. Pero es que tú no te has metido un poquito más para adelante. De ahí precisamente donde me estás hablando, ajá, doblas, hace la vueltecita en el primer estacionamiento. Es un verdadero cochinero, porque además ahí amontona la basura. Todos los de ahí, ese estacionamiento, ahí es un basurero. Desde hace mucho, yo viví por allá. Y te voy a decir una cosa también, los andadores... hay que decirlo, las señoras que viven allá lavan la ropa y la tiran a la calle. Y ¿sabes qué? Baja naturalmente hasta ahí donde tú llegas y se vuelve un desmadre. Y te digo una cosa. Y no multan. ¿Qué pasó ayer en mi casa donde yo vivo? Uh-huh. Yo siempre pasaba de todo lo que es el andador Sinaloa y decía, chinga gente, puerca, tiran el agua donde lavan sus calzones aquí a la calle y cuando yo me caiga no me van a ayudar a componer mi moto. Creo que alguien me ha de haber escuchado. La cosa es que ayer, sorpresa, nos robaron 2 jaulas de nuestros pajaritos que teníamos ahí. Cuando estaba el aguacero en su apogeo. Órale. Es la segunda vez que nos roban. Los pájaros. Los pájaros. Pero porque creo ya identificaron quién es quién ahí. Es que me molesta, Abraham. Hay mucha gente limpia, honesta, que barren, recogen. Limpia la puerta de su casa. Sí. Pero hay otra parte
que hay, papito, hasta con miedo paso con en la moto, aunque yo la vaya jalando, porque está el agua de jabón, él huele a suavitel, lo horrible ese andador, la gente irresponsable y puercas que son. Así es, y que creo que aquí el ayuntamiento tiene por qué ponerse y amarrarse el cinturón y aplicar las acciones correspondientes para que esto vaya mejorando y el lugar donde vivimos, pues bueno, todos seamos responsables de mantenerlo limpio, porque así está Santa Bárbara, lo que platicábamos ayer de Santa Bárbara, el parque lleno de maleza, ¿sí?, el tiradero de escombro, la misma basura. Pero ¿quiénes son los que fomentan eso? Los mismos vecinos. Sí, los vecinos. Los vecinos, porque tampoco es la responsabilidad del ayuntamiento. Que de repente se hacen pendejos en el ayuntamiento y no cumplen con su trabajo, es cierto. Pero creo que la principal responsabilidad es de nosotros como ciudadanos, que debemos de cuidar cuando menos el espacio donde vivimos, chingados, y que no ser puercos. Mira, por allá anda un diputado que sí es cierto, está trabajando, pero ¿de qué sirve que esa persona, sí? ¿De qué sirve que el diputado Eliseo vaya en las tardes a limpiar, esté macheteando y todo eso? Si los vecinos somos los puercos, no habría necesidad de tener barrenderos. Si cada persona, cada ama de casa o cada padre de familia fuera responsable de limpiar el frente de su casa ahí en la calle. O venir en el coche y no estar tirando la basura en la calle. Exactamente. ¿Qué pasa? Pero bueno, vamos a cambiarle de tema porque el día de ayer durante la lluvia, que por cierto tenemos aspectos de la lluvia del día de ayer que generó caída de árboles, postes caídos y pues bueno, un sinnúmero de problemas. Tenemos los aspectos generales, obviamente, para que usted lo ilustre. Y pues bueno, respecto a ese tema, el día de hoy habló el director de Protección Civil, José Sáiz de Mier, que habló sobre los estragos que generó la lluvia del día de ayer. Entre los estragos que hubo fue una quemazón, pero primero vamos a hacer esta entrevista y ahorita nos vamos con lo que pasó en la torre de repetición. Vámonos. Los árboles, alrededor de 5 árboles caídos, 3 postes que se cayeron, 2 de Teléfonos de México, uno más de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, todos estos incidentes fueron atendidos de manera oportuna por los diferentes cuerpos de emergencia que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Por la Unidad de Protección Civil Municipal, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, quienes hemos trabajado en coordinación desde el principio de esta administración para poder brindar la seguridad que los campechanos merecen. ¿Más dañados? Pues mire, la zona donde tuvimos principales fue en la Avenida Resurgimiento, alrededor de la calle 3, Resurgimiento por calle 3, ahí tuvimos tres árboles que se cayeron, uno más en la escénica. Ahí mismo tuvimos dos postes de Teléfonos de México que se cayeron y el de Comisión Federal de Electricidad, que fue en la parte de atrás de Torres de Cristo. Chihuahua, ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. Chihuahua te lleva a la fiesta a tu casa con sus remolques y todo incluido. Chihuahua. Bueno, ya escuchó usted lo que dijo el de Protección Civil, pero bueno, también hubo un incendio, este incendio que llamó la atención, que lo publicamos ayer por la tarde puntualmente, este incendio de una planta auxiliar de energía eléctrica que tienen estas antenas de telefonía celular, esta que está ubicada en la calle 105 de Santa Lucía, para que usted se ubique en la Avenida Gobernador, hay un edificio ahí de renta de departamentos, en la parte de arriba hay un centro de pues una antena que es repetidora de una empresa de telefonía celular, se incendió con un rayo, sí, que pegó durante la lluvia del día de ayer y esto generó movilización de bomberos. Obviamente no podían subir la manguera hasta allá arriba, pero lo atacaron con polvo químico, con extinguidores. Ahí las imágenes del heroico Cuerpo de Bomberos que bajo la lluvia partiéndose el lomo para atender este tipo de cuestiones. Los únicos que ni el agua ni los rayos lo detienen. Así es. Y ya por último, comentarle la información de este accidente que se dio en la carretera Campeche-Champotón, en donde se dio el accidente de una camioneta
resultando cuántas personas lesionadas, Licia. En total, Abraham, fueron 8 lesionados y pérdidas materiales por 450,000 pesos, ya que fue el saldo del choque en la autopista Campeche-Champotón, el de una camioneta contra el muro de contención, que al venir su conductor a exceso de velocidad, al pasar una curva perdió el control y se estrelló contra el muro de contención. Pese a esto, detrás de esta camioneta venía un autobús de los de ATS. El chofer venía igual a un poquito excedido en la velocidad. No alcanzó a evitar que el tráiler que venía delante de él, que ya había pasado bien sin tocar la camioneta, ya pues chocada, golpeada y todo eso, provocó que el autobús chocara con la parte trasera del tráiler, siendo en total 8 los lesionados. 3 de los 37 pasajeros que venían en el autobús salieron lesionados, y los 5 integrantes de la familia que venían en la camioneta Dodge. En total fueron 8 lesionados. ¿Solamente 3 en el autobús? 3 en el autobús, gracias a Dios, porque venían 37 pasajeros ese momento. Se pudiera haber generado una tragedia, sin embargo, bendito Dios, sí, no pasó más. Sí, el camión de pasaje terminó con los parabrisas estallados, despedazados, lo que es la parte de para guardar las maletas, las puertas, igual salieron volando, pero bueno, como dices tú, pudo haber sido más grande los daños en cuanto a las personas, pero no, afortunadamente fueron 8, 3 del camión, los 5 integrantes de la camioneta, eso sí, todos salieron con lesiones leves, golpes en brazos, cuellos, piernas, pero fue leve. Ok, bueno, y también el del Chevy, sí, es un Chevy, un Atos, que le cayó un poste ahí en la CFE, ahí cerca de Torres de Cristal. ¿Cómo estuvo el asunto? Así es, o sea, el reporte que hubo fue que como resultado del frente frío número 45, hubieron cortes en energía eléctrica y al menos 6 árboles y 3 postes de la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México fueron derribados por las fuertes ráfagas de viento acompañadas con la lluvia. Generó que el frente frío número 47 en la Avenida Resurgimiento, Avenida Escénica, calle Profesor Guadalupe Hernández, entre la Manuel Álvarez y Avenida Justo Sierra, y la calle 3 Fernando Montes de Oca y la Resurgimiento, hubieran pues accidentes. En la calle 3 cayeron 3 árboles, y mientras que atrás de la Torre de Cristal un poste de la CFE cayó sobre un vehículo que estaba estacionado. Afortunadamente no había gente adentro. Solamente daños materiales, sí. Pero bueno, ahí está la información, el recuento de los daños de lo que pasó el día de ayer por la tarde noche, y pues obviamente invitarlos a que tomen sus precauciones porque el tiempo está loco. En cualquier momento cambia y cualquier momento le puede sorprender. Cuídese, hay mucha gripa, yo me estoy muriendo de gripa de hace como 4 días, Marilena también, y pues bueno, la verdad que las recomendaciones es de que usted tome las precauciones que corresponden. Con esto nos despedimos, Marilena, te deseo lo mejor de este fin de semana, espero que puedas recuperarte en su totalidad. Créeme que me voy a inyectar, ya no aguanto, ya es mucho. Mételo. Yo ya llevo 4, me faltan ahí unas. Hoy me estaban diciendo que a lo mejor mi infección de la garganta se me fue a los oídos, porque a la mar es un dolor horrible, sí. La cabeza parece que me va a estallar. Pues ni modo. No, horrible. Yo igual ando con inyecciones. Le voy a perder el miedo a la inyección, no, te lo juro. Yo ya le perdí el miedo a los piquetes de mi mamá. Escuché qué te pasó. Ay, oye, por cierto, antes de terminar el programa, quiero mandar un fuerte abrazo y un beso a mi hermano Jesse Martínez, que hoy cumple años. Hermano, hoy en la mañana te saludé, sabes que siempre has vivido en mi corazón, te admiro, siempre te he admirado, y sigue adelante, porque la gente que persevera alcanza, y tú siempre has sido un luchador y un hombre con muchos éxitos. Eres una de las personas que admiro mucho. Felicidades en tu día, y el domingo nos vemos en casa de mamá para comernos un fish. Felicidades, Jesse, y también otra persona en lo personal, mi amiga la gordita Chaires, hoy también cumpleaños. Ah, un saludo para Alejandra la gordita Chaires Alex también. Sí, sí, bueno, sí. Ahí está el saludo para Alejandra Chaires. Bueno, nos vemos el día de lunes, si primero Dios nos permite. Si Dios nos presta vida. Vamos a estar por aquí, por el reportero del crimen, aquí por YouTube y por Facebook, y de todas formas, si pasa algo en la tarde, noche, madrugada, así toca la guardia. Sábado, domingo, licenciado. Y pues bueno, vamos a estar informándoles el próximo lunes si hay algo importante por las cápsulas informativas del reportero del crimen. Hasta el lunes. Buena tarde. Adiós.